Lo importante era iniciar, se estuvo trabajando muchísimo previo a la apertura, en capacitación, las inversiones que conllevan para que los hoteles cumplan con toda la señalización y los protocolos establecidos. Se atrevió Sinaloa, se atrevió Mazatlán, generaron el distintivo y eso pues de alguna manera la gente lo percibe. Te digo, la gente al momento de querer hacer su reservación, inmediatamente su pregunta es que si el hotel está llevando a cabo labores o procedimientos para protección del contagio. Hoy en día los factores de decisiones son protocolos de sanidad y el factor precio. Ahorita por la cuestión económica el factor precio también pasa a influir mucho en la decisión de viaje. Y bueno, Mazatlán nunca ha sido catalogado como un destino caro y pues eso nos lleva a que, por ejemplo, ahorita Cancún, ayer antier estaba a niveles del 20% y aquí andábamos alrededor del 24-25%.